Mi alma está sedienta de ti, Dios mío. Por ti madrugo y mi carne tiene ansia de ti. El salmista, de alguna forma, nos traslada esa sensación profunda que tiene el hombre de Dios. Pero no de un Dios cualquiera, del Dios que es amor y puede satisfacer todas nuestras necesidades. Y lo sabemos todos los que estamos aquí presentes, que somos buscadores de Dios. Buscamos a Dios y buscamos el amor de Dios. Escuchábamos estas bellas palabras en el libro del Cantar de los Cantares. ¿Habéis visto al amor de mi alma? Todos buscamos a Dios. Todos buscamos ese amor de Dios que puede llegar a lo más profundo de nuestro ser y que nos puede dar esa felicidad que el hombre desea y ansía. Buscamos a Dios. Queremos sentirnos amados de Dios. Y Dios nos ama. Y nos ama con locura. Y nos ama hasta la cruz. Y nos da la vida. La vida que no termina nunca. Así fue también la vida de Santa María Magdalena. Una mujer que buscaba a Dios y se encontró con Jesucristo. Dice la tradición que de ella sacó 7 demonios y que María ya nunca se apartó de Jesús, que fue una fiel discípula, que además anunció la resurrección del Maestro a toda la primera comunidad. Es curioso ver cómo Jesús también transgrede este criterio habitual en el Israel de su tiempo. La mujer está rechazada. Y sobre todo si ha sido pecadora o ha sido adúltera, la mujer está apartada, completamente apartada. Y sin embargo Jesús habla con las mujeres. Está cercano a ellas. No tiene ningún inconveniente en hablar con la samaritana, en estar al lado de la mujer adúltera. Las mujeres acudían y seguían a Jesús. Cuando hablamos hoy en día de estas falsas ideologías de género, tendríamos que fijarnos en la importancia que la Iglesia y Jesucristo han dado siempre a la mujer. Las mujeres han sido clave a la hora de la transmisión de la palabra de Cristo, a la hora de la evangelización. No tenemos que ver más que la gran multitud de santas que se enamoraron de Jesucristo, que siguieron a Cristo y que pregonaron su palabra, con palabras y con obras. Y vemos aquí a María. María que está, y lo digo sin ningún tipo, está enamorada de Jesucristo, perdidamente, está apasionada por él, porque ha visto sus obras, porque ha visto su forma de ser, ha visto la grandeza de su corazón y lo sigue. Y lo sigue hasta la cruz. Y después, cuando va al sepulcro para servirle, para llevarle los ungüentos, los aceites, se encuentra que Cristo no está. Que Cristo ha resucitado y el Señor es mismo el quien le dice: ve y anuncia esto a tus hermanos. Y es María la que se encarga de decir a esa primera iglesia: Jesús ha resucitado. ¿Cómo nos puede ayudar hoy a todos nosotros María Magdalena? Pues mirad, es bien sencillo: a que nos enamoremos más de Jesús, pero no del Jesús de la estampa ni del crucifijo bonito, sino del Cristo vivo, el Cristo que está presente y que se nos manifiesta todos los días. Que amemos a Cristo con todo nuestro corazón. ¿Y sabéis cómo lo sabremos? Si servimos a nuestros hermanos, si estamos cercanos a los necesitados, a los más pobres, y simplemente estando cercano a las personas que nos rodean y entregando lo mejor de nosotros mismos. Solamente en el servicio se reconoce el amor. Solamente en el servicio generoso se reconoce la autenticidad del testimonio. Y así estaremos anunciando junto con María y con todas las mujeres de todos los tiempos que han amado a Jesucristo, estaremos anunciando al resucitado, el Cristo que vive, el Cristo que nos da la vida, el Cristo que ha vencido el pecado y la muerte, el Cristo que nos da su gracia y que nos hace ser iglesia, comunión, familia de los hijos de Dios. Vamos a ponerle hoy a Santa María Magdalena
a nuestro mundo entre sus manos. Ella que conoció la miseria del pecado, pero que también conoció la gloria de la resurrección, ella puede ayudarnos a transformar este mundo que no nos gusta. Este mundo que es injusto y muchas veces cruel, y del que nosotros queremos hacer una nueva civilización. La civilización del amor, porque nosotros hemos encontrado el amor del alma, Jesucristo, que vive. Que así sea.